arte y artistas en De Todo Un Poco. Sí, bueno, vamos a continuar la conversación que iniciamos en la semana pasada. ¿Cómo entras tú en esto? ¿Qué te llevó a ti a esto? Bueno, mundito, si yo te digo cómo fue que yo entré en esto, tú te vas a explotar de la risa y todo el mundo. ¿Tú sabes quién me puso a mí en esto? Víctor Herarte. Vitico. Se comenzó el espectáculo en Infinito, en aquella discoteca privada, como dije anterior. Llevaban 2 semanas de show y él me dijo ese martes, los shows eran viernes, me dijo, mira, esta semana vas tú al espectáculo. Digo, yo, Vitico, pero tú sabes que yo nunca me he vestido de mujer, yo no sé usar unos tacos, yo no me puedo decir, sí, tú vas, porque yo sé que tú tienes talento, tú bailas muchísimo, tú eres tremendo. Entonces, hablé con Cali Carlos y le digo, Cali, mira, Vitico me ha metido en esto, ¿qué tú opinas? Me dice, sí, tú tienes mucho talento y yo te voy a ayudar. De las ropas de las bailarinas de la fuente, yo te voy a conseguir y te voy a conseguir una peluca y tú vas a ver que tú vas a salir bien. Digo, bueno, pues si ya estoy metido en este lío, vamos a hacerlo. Entonces fue cuando en eso yo hice decir a Medina, Pepe, mi famoso, tú me entiendes, con respeto a Cira Medina, mi gran amiga, pero a mí me dio mucho dinero, me dio, tú me entiendes, esa base, ese empuje ascendente. Eso fue en el 80, después en el 81 pasamos al Molino Rojo, y de ahí seguimos adelante en los lunes de Cali Carlos, y de ahí, no te puedo decir, hasta ahora en nuestros días nosotros tenemos trabajo la semana entera. Hay noches que tenemos 3 shows por noche en diferentes lugares, pero tú me entiendes, uno se la buga porque esto está durísimo y hay que trabajar honradamente, ¿verdad que sí? ¿No han notado ustedes que con el lío este del SIDA ha bajado, se debe el bajón de popularidad de ustedes a esto? No, ¿o no, tú no, crees no, que se deba a que todo tiene su etapa? No. En este país todo tiene su época. Sí, no, pero y mundito, sube y baja. Sí, déjame decirte. El SIDA a nosotros no nos ha afectado en nada porque gracias a Dios estamos todos los del grupo. Mientras tanto. No, yo me refiero a la asistencia del público, al afán que había de estar cerca de ustedes. Bueno, lo que pasa es que los lugares que ustedes no nos ven, que era Safari Disco, que era un más asequible a llegar y esas cosas. Nosotros estamos trabajando en lugares que tienen su público, que no hay ni siquiera que dar publicidad. O sea, nosotros siempre estamos llenos de personas porque tú ves cómo está esta noche cubacana. Y así estamos en Plaza Caribe, así estamos en Latina Disco, así estamos en ¿cómo se llama? Cristal Disco, que es una discoteca bellísima. Sí, Oruega los lunes, entonces Topacio los miércoles. Vamos a los pueblos, Candidisco, vamos a San Pedro de Macorís, San Francisco, La Vega, Santiago. Nosotros andamos todos igualito, estamos perfectamente como antes. No ha bajado nada. Simple y llanamente que tenemos quizás menos publicidad de prensa, porque los lugares que daban prensa no es donde estamos. Pero sí tenemos prensa a la semana, tenemos 2 y 3 anuncios públicos de Blondie, de Cristal Disco, de Cubacana, de Latina Disco. O sea que esa es la proyección de radio y televisión. Hace 4 semanas estuvimos Alberto y yo en el programa de Concuquín y siempre nos están llamando. O sea que estamos completamente activos y completamente actualizado. Tú vas a ver el espectáculo, yo sigo mi línea, yo sigo mi rumba cubana, mi Celia Cruz y mi gente, porque yo nací así, y eso es lo que yo vivo, porque no te voy a decir a ti que te voy a hacer una loba, que es muy buena, pero a mí me gusta esa línea, mundito, y cada quien con lo que le gusta, ¿verdad que sí? Fíjate, ¿a ninguna de ustedes ejerce la prostitución? ¿Ninguna? No, bueno, no, porque tenemos diferentes trabajos, perdón. Yo trabajo con Vitico en decoración, asistente de maquillaje. Y nosotros tenemos bordado también, como Alberto y yo que trabajamos bordado. Luis es peluquero. Y así no tenemos que ejercerlo porque... No. Déjate decir, mira, los picoteos están muy buenos y nosotros no nos educamos en ese ambiente. Entonces, aparte de eso, mundito, cada uno de nosotros tiene una obligación. ¿Tú me entiendes? Digo, yo le pregunto a la demás porque yo conozco esta y sé que el guardia es celosísimo. Sí. O sea que... Yo tengo una cosa, o eres artista o eres la otra cosa, porque ¿cómo vas a estar trabajando para gente que está pagando para verte en una pista y que te va a ver, un ejemplo, en la calle parada con una cartera, en ropa, haciendo otra en poquita ropa? Que uno respeta. Entonces, también. La gente no va a tener el respeto. No te, va a guardar respeto como artista, sino ya te va a tratar como puta. No son molestados ustedes por el público que viene a verlo, no los molestan. Ay, no, a veces hay personas que, un ejemplo, sufre de pasarse por la pista, pues, por hacer porquería, pero
el que es artista y el que se sabe comportar en una pista, pues ignora esa clase de personas, porque esas personas, para un día que salen, pues que hagan algo, ¿verdad? Tal vez dirán, esta está haciendo el indio, yo estoy haciendo el indio y estoy cobrando, pero ellos están haciendo el indio y encima están pagando. Claro, porque tienen que pagar para vernos a nosotros, lo que nosotros le brindamos con tanto amor y tanto cariño. Me gustaría saber qué es lo que más les gusta a ustedes de este trabajo y qué es lo que más les disgusta del mismo. ¿Cuáles son sus escollos? ¿Cuáles son los problemas que ustedes encuentran? ¿Y qué satisfacción reciben? Así me van a decir cada vez. Bueno, personalmente yo te puedo decir que lo que más me gusta de esto es la identificación conmigo mismo. Y aparte de esto, la acogida del público, cómo se divierte, cómo pasa un momento quizá. Aún haya un apagón con una planta o lo que sea, las personas se sienten bien, reciben el cariño, reciben el trabajo profesional del artista y lo viven. Y lo mejor de uno es brindarle cariño, alegría a un pueblo que sinceramente nos valora, creo yo. Vamos a ver la opinión de Alex. A mí lo que más me gusta es ver mucho público, porque poquito me deprime. Y los aplausos. Bueno, a mí me gusta mucho público, poco. A mí lo que más me disgusta es ver una persona, como dije antes, que me cruce por el lado cuando yo estoy haciendo mi trabajo. Porque tal vez un ejemplo, yo no seré Yuri, no seré la Pantoja, pero creo que si yo me sacrifico para comprar un traje caro, o por lo menos para salir bonito o bonita, pues yo quiero que se me respete, yo quiero darle un buen trabajo, pues darle un buen trabajo y para quedar yo conforme y dejarlo conforme a ellos. Entonces eso es lo que más me disgusta, cuando una gente va pues a hacerte como cualquier cosa que te hace sentir mal. Claro. Bueno, a mí lo que más me gusta es, como dice Ale, el público y los aplausos, pero si hay poco público y el público sabe apreciar lo que uno está haciendo, lo que uno está representando, yo me siento bien. Como no, bueno, ha sido un placer conversar con ustedes. Y tendríamos muchísimas cosas más de qué hablar, porque yo me imagino que ustedes tendrán miles de anécdotas. Hay anécdotas. Imagínate. ¿Qué vamos a hacer? Pero dime una tú. Bueno, ¿qué te puedo decir? Una anécdota bonito mío es cuando yo en ciertos lugares que estoy bailando, yo fui profesor 13 años de bachillerato. Ajá. De Montecristi, hablo inglés, hablo francés, italiano. Ah, bueno. ¿Tú me entiendes? Yo soy una persona completamente preparada, pero esta es mi propia vida. Me siento bien cuando un alumno me dice, profe, y yo con unas tangas, bailando. Qué bien. Bueno, ha sido un placer, repito. Vale. Y yo espero que con la conversación de ustedes, pues el público la conozca un poquito más. Y se... Muchísimas gracias, Mondito. Perdón que casi te lo... ¿Tú me entiendes? Pero quería no que cortara. Agradecerte a tu programa, de todo un poco, a las personas tan amables que nos han firmado. Esperamos que el público siempre nos recuerde que nosotros sí le agradecemos de mucho cariño y con mucho amor esa asistencia masiva, ese calor humano y ese deseo de que Creadores de Imágenes siga con su nombre en alto y brindando sabor, alegría y ese calor dominicano que tenemos. Muchas gracias y buenas noches. De todo un poco con Mundito Espinal.